Por instrucciones de la presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputada Adriana Fuentes Tíez presente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado presidente, le informo que se encuentran tres de los diputados que integran la comisión. Gracias, diputada secretaria. Existiendo el quórum legal, se informa el inicio de la reunión del día 3 de octubre del año 2017. Está basado en la sala Revolución, ubicada en la planta baja de este poder legislativo. Por tanto, todos los acuerdos que se informan tendrán plena validez legal. Permito poner a su consideración el orden del día. El número 1, pase lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2017. Número 4, análisis y discusión de la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Jiménez solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de solicitar la condonación por única ocasión del impuesto de traslación de dominio a los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas y fraccionamiento de Las Garzas que regularicen legalmente las escrituras de sus inmuebles. Número 5, análisis y discusión de la iniciativa con carácter de decreto que envía el Ayuntamiento del Municipio de Allende por medio del cual solicita autorización para ajustar sus participaciones que en ingresos federales le correspondan como garantía de pago relativo a las cuotas obrero patronales que se deriven del aseguramiento de los trabajadores, así como para comprometer como garantía las aportaciones federales que le correspondan. Para tales efectos, impulsar el Poder Ejecutivo del Estado junto como avance solidario, todo ello a fin de incorporar a los trabajadores al servicio del municipio al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Número 6, análisis y discusión del iniciativa con carácter de decreto que presenta el diputado José Alberto Valenciano García, por medio de la cual propone reformar los decretos número 355 del 2007 del periodo ordinario y el número 356 del 2007 de este periodo ordinario, extraordinario. Ambos por conceptos de afectación de hasta el 25% de los recursos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del País, a fin de incluir en cada uno texto informativo complementario. Dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el diputado Miguel Alberto Vallejo, número 7, dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el diputado Miguel Alberto Vallejo propone adicionar un artículo 28 bis a la ley de proyectos de inversión pública a largo plazo, así como reformar el artículo 7 de la ley de auditoría superior, ambas del Estado de Chihuahua, relativo al procedimiento de licitación pública. Número 8, dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el apartado 6 dentro del numeral 11.1 de la tarifa denominada cementerios municipales, también que recae a la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Grande solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el capítulo 3 de los derechos numeral 8 y 9 correspondiente al concepto de trámites del pasaporte mexicano. Número 10, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el Ayuntamiento de Cozumel solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 en el apartado de derechos en lo relativo al cambio de uso de suelo y supervisión y autorización de obras de organización de fraccionamiento. Número 11, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto del punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento del Municipio de Juárez exhorta a esta soberanía se reforma el artículo 1, fracción 6, inciso H, el decreto número 949 de 2015 del noveno periodo extraordinario relativo a la creación del fideicomiso Puertos Fronterizos de Chihuahua referente a la integración del comité técnico. Número 12, asuntos generales. Le dio lo anterior, solicito a la diputada secretaria se proponer a consideración de los diputados presentes en el orden de... Por instrucciones de la presidencia, pregunta a los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informa la presidencia que se han manifestado dos votos a favor del contenido del orden del día. Gracias. Creo que es en relación al punto número 3 de
de la orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2017. Pregunto a los diputados si cuentan con el acta correspondiente al día 7 de septiembre del año en curso, la cual fue enviada con anticipación a sus correos electrónicos. De ser así, pregunto si tienen alguna observación sobre el contenido de la acta. No habiendo ninguna observación, solicito a la diputada secretaria se va a poner a consideración de los diputados presentes el contenido del acta para su aprobación levantando la mano. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados presentes, los que estén por la afirmativa. Respecto al contenido del acta anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informa a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor respecto al contenido del acta anterior correspondiente al día 7 de septiembre del año curso. Gracias, la secretaria. Continuamos con el orden del día. Cuarto punto, la discusión de la iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual el Ayuntamiento de Jiménez solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017, a fin de solicitar la condonación por única ocasión del impuesto de transmisión de dominio a los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas y fraccionamiento de las Garzas, que regularicen legalmente las escrituras de sus inmuebles. Iniciativa 862. ¿Explicas un poquito, hermano? Sí. La iniciativa del municipio de Jiménez, si es posible en cuanto a poder aplicar la tasa del 0%. Sin embargo, ellos están haciendo una vinculación, dice el acuerdo, que aquellas propiedades de esas dos colonias, de la colonia Lázaro Cárdenas y de la colonia y el fraccionamiento de las Garzas, que estén dentro de un programa de regularización, y ahí lo están vinculando a que sean propiedades que sean adquiridas por juicio de jurisdicción voluntaria o juicio ordinario civil. Entonces, estos dos elementos del área técnica estamos viendo que está muy apuntado para si realmente todos los propietarios de esas colonias están en esa situación o van a ser muy, muy pocos los beneficiados por este estímulo. Entonces, es nada más valorar si el impacto del beneficio va a ser para una gran parte de esas dos colonias o, en este caso, el artículo 159 todavía nos sujeta que para que la tasa del impuesto pueda ser del 0%, no se debe exceder de 65 veces el salario mínimo de la base gravable de esa propiedad o de esas propiedades. Y la base gravable son 29.214.60. Es decir, la base gravable de cada propiedad no podrá exceder de esos 29.000. Entonces, hay varios candados que hacen una iniciativa muy acotada para el beneficio que se presenta. Entonces, vamos a valorar ustedes la información que se tiene que dejar si está dentro de un beneficio. No sé si fui claro o no. ¿Puedes preguntar a gente del municipio? Sí, de hecho, la sugerencia que es que ustedes estén de acuerdo en que se pueda pedir el padrón de esas colonias, desde luego con su base grabable, para poder determinar que están dentro de ese. Pero si es acotada, no es problema del municipio, entonces ellos están haciendo una petición muy particular. Dile, oye, mejor cámbiale aquí para que beneficien más, pero no es problema de ellos, ya nos estaremos metiendo en el caso de su política pública, nosotros apostamos a lo que se puede hacer también, creo. El peor de los casos, lo que tú, bajo ese supuesto, puede ser que sean pocos relativamente a los beneficiarios. Quiero pensar que muchas de las casas a las que se refieren quizá pueden ser casas que se quedaron solas por temas de desempleo, la gente emigró y entraron a un programa y les están dando de nueva cuenta propiedad de esa vivienda a otra familia. Yo, la verdad, bajo el supuesto que hice, no veo problema. Si están pidiendo así, si pues, el tema de acotarlo a esa parte es lo que ellos quieren, de todas maneras no estaría mal tener la información. Sobre todo por lo que dice el Código Municipal. El Código Municipal dice que para que se pueda hacer tasa del 0% no deberá exceder de 365 veces el salario mínimo de la base grabable de esa ciudad. Ese sería la opción para ustedes, para el Congreso, otorgar la tasa. Ya el otro supuesto, okay, es que no hay, no entrar a detalle en si se van a beneficiar pocos o muchos, pero por parte del Congreso, el autorizar un documento, a sabiendas de que posiblemente no excede, no le veo, desde el punto de vista técnico, no le veo necesidad de que está bien en ese sentido, pero luego se va a hacer llegar la información más posible. Yo le sugeriría a lo mejor dejarlo preaprobado, salvo la información que nos pueda llegar de la tabla o el padrón de las viviendas que ellos quieren beneficiar. Entonces,
si les parece, pasamos al siguiente punto, que es el quinto punto, el orden del día, es análisis y discusión de la iniciativa con carácter de decreto que envía el Ayuntamiento Municipal y por medio de la cual solicita la autorización para presentar sus participaciones que en ingresos federales le correspondan como garantía del pago relativo a las cuotas obrero-patronales que se deriven del aseguramiento de los trabajadores, así como para comprometer como garantía las aportaciones federales que le correspondan para tales efectos y autorizar al Poder Ejecutivo del Estado funja como un gran solidario y a fin de incorporar a los trabajadores al servicio del municipio al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo creo que el tema está, viene muy explícito, no sé si quieres agregar. Es la autorización por parte del Congreso local para que el municipio de Allende pueda afectar sus participaciones. Hay imprecisiones en su redacción y estas hacen referencia a las aportaciones federales. Realmente la afectación por el concepto serían las participaciones federales. Pequeños aspectos técnicos que pueden solventarse, pero en cuanto al fondo de la iniciativa, es procedente, se basa en los artículos 232 y 233 de la Ley de Seguro Social, desde luego en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y está dentro de la competencia del municipio. La intención es incorporar a sus trabajadores a la seguridad social, en este caso del Instituto. Me parece bien, la verdad es que este es un problema que está muy fuerte en muchos de los municipios, sobre todo los más pequeños. ¿Tiene algún comentario al respecto? ¿Les parece? No es para adoptarse hoy mismo, no, son para llevar todavía para estudiar. Pasaríamos al siguiente punto, es el sexto punto del orden del día, la discusión del instituto con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar los decretos número 351 del 2017, 252 del 2017, damos por concepto de aportación hasta el 25% de los recursos que les correspondan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social País, a fin de incluir en cada uno de ellos un texto normativo complementario. Este tema lo supo leer a Jorge la vez pasada en el pleno. Por una recomendación de la Secretaría de Hacienda y de Banobras, están pidiendo que se redunde en algo que ya establece la Ley de Disciplina Financiera, pero nos están solicitando, yo les pediría que nos comente exactamente de qué trata el enunciado. Se desprende de un criterio de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de UNCEF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El criterio lo están basando en un reglamento para el registro de obligaciones, en este caso de deuda. Municipios de Saucillo y Ahumada, que son con recursos del país, cuando entraron en el proceso legislativo aquí al Congreso, siguió todo lo que corresponde, como el punto de analizar su capacidad de pago y la aportación de las dos terceras partes. Esa obviedad del documento salió analizada la capacidad de pago y fue votado por las dos terceras partes. Entonces, Hacienda, en este caso Banobras, como intermediario, por ser la institución que va a otorgar el financiamiento, dice: el reglamento señala que el iniciador o el municipio debe presentar su documentación acreditando que fue votado por la Constitución. Es un criterio de interpretar ese reglamento para que se inserte en el cuerpo de decreto, no en el cuerpo del dictamen que fue votado por la Constitución de las partes. Hay quienes difieren porque ¿cómo puedo yo, antes de que vote, ya plasmar en un proyecto de decreto que van a votar por las otras partes, cuando igual y no se ha votado? En esa obviedad, es un criterio que es muy técnico y es, la intención es destrabarlo para que pueda seguir su curso. Yo creo que lo correcto es nada más un certificado, ¿no? De que se anexe, tal decreto fue aprobado por la Constitución. Se hizo ese desgaste, estuvimos hablando de las áreas jurídicas de la Secretaría de Hacienda, con la área jurídica de Banobras, no tuvimos éxito. De hecho, ellos nos rechazaron dos intenciones de hacerlo así, una certificación a través de aquí del Congreso, y complementando con el diario de debates, no rechazaron el documento. Ellos dicen que es o una fe de ratas, que no procede con fe de ratas, o presentar nuevamente un decreto, que es este. Yo no le vería problema, yo lo dejamos igual también. Y son dos textos complementarios, no es adicionar redacción, no era más que textos técnicos de la capacidad de pago y que fue votado por las dos terceras partes de la.
que aquí en este orden, no sé si podamos hacer una excepción para los municipios de Ahumada y Saucillo. Tienen, yo creo que un mes que les aprobamos que accedieran a este préstamo. Y como es de lo que resta del año, no sé si pudiéramos ya autorizar hoy mismo que se anexara esa parte redundante de que fue aprobado por las dos terceras partes, para poder subir el dictamen pues, el próximo jueves y no tener que citarnos a jueves a la reunión nada más para volverlo, para subirlo, o sea, que tengamos algunos otros temas. Lo valoro ahorita, si es posible así, si es así, le damos el dictamen y se los turno para su conocimiento y que... Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Don Rubén? Sí. Ok. Sí. Este sí. Este sí. Si quiere, este sí no es para dejar sentados los... Okay. Por instrucción de la presidencia se pone en consideración de los diputados presentes la iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar los decretos número 351-2017, 352-2017, ambos por concepto de afectación hasta el 25% de los recursos que les correspondan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, país, a fin de incluir en cada uno texto normativo completo para su estudio, análisis y discusión. Les pediría si me hacen el favor de votar los que estén a favor para que quede sentado en caso que sí les permita ver la técnica de asuntos legislativos que podamos subirlo al dictamen del próximo jueves. Los que estén a favor, por favor, levantar la mano. Presidente, informo que 5 diputados a favor en este dictamen. Gracias, la secretaria. El siguiente punto del orden del día, dictamen que recae con los estudiantes. La iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual el diputado Miguel Alberto Vallejo Rosado propone adicionar el artículo 28 bis a la Ley de Proyectos de Inversión Pública a largo plazo, así como reformar el artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior, ambas del Estado de Chihuahua, relativo al procedimiento de licitación pública. Iniciativa 673, dictamen de 29 de 2017. Aquí te pediría, diputado, si nos comentas. Pues más bien conozco de la propuesta de dictamen en contra, y pues no coincido con eso. Yo creo que a lo mejor pudiéramos ir más allá de esta reforma y lograr que sea posible, por el hecho de que lo que tratamos de lograr es que evitar que sucedan las cosas. También hay, si de manera voluntaria el municipio va a desarrollar un trámite de inversión a largo plazo y lo considera que va a ser trascendental para su municipio, y que para ello quiera hacer las cosas bien y quiera de manera voluntaria hacer llegar ahí y hacer partícipe ahí a la auditoría para lo mismo, para no cometer ningún error, ninguna falla en sus procedimientos. ¿Por qué negarles esa oportunidad? Yo creo que sería muy importante poder encuadrarlo para que sí se pueda y evitar lo que siempre sucede, o sea, lo que la gente creo que es lo que quiere, pues es que no se desvíen sus recursos, que se utilicen adecuadamente, que se hagan los procedimientos adecuados. No quiere que sucedan las cosas y que luego nada más existen los señalamientos, de los que ya hemos escuchado mucho, señalamientos en contra de un administrador por desvíos, por mal uso, por todo, y que al final no pase nada. Yo creo que lo que es prioridad es que no sucedan las cosas y que se hagan bien. Lo que se pretende con esta iniciativa es eso, es darle la oportunidad al administrador, si va a hacer un proyecto de este tipo tan importante, pues que pueda tener la oportunidad de si va a hacerse revisar, ¿verdad? Para llevar todo en regla, de quiénes, de los expertos, de los que tienen esa rama. El impedimento jurídico que pueda existir, bueno, pues para eso estamos aquí, para poder lograr que no exista ese impedimento, en todo caso que su interpretación así fuera, y de que se pueda llevar a cabo y darle la oportunidad al administrador de hacerlo y a la gente también de entrar en una nueva dinámica de evitar que sucedan las cosas, ¿no? Y no solamente de tratar de posteriormente venir a hacer los señalamientos. Esa es la intención de la iniciativa, y si hace falta, si la interpretación es que hace falta cuadrarlo de otra manera, pues dar la oportunidad a estudiarlo para poder lograr solventar cualquier discusión que consideren, ¿no?
no puedan aplicarse. ¿Les parece si le pedimos apoyo también a los asesores de la Comisión de Fiscalización? Así es, la Comisión, para que puedan revisarla de manera conjunta y tratar de tener un criterio más amplio. Si requieren un poco más de información o modificar un poco la petición que hace el diputado Vallejo, entiendo la parte final de dónde quiere llegar, de darles la posibilidad que los municipios por la relevancia de tener una manera de cómo sí poder hacer inversiones de ese tipo. Poder hacer inversiones. Cumpliendo toda la parte jurídica que poder dar vista, si ellos lo consideran pertinente, dar vista a la auditoría para tratar de ellos de hacer mucho. Eso es mejor posible, más transparente. Pasaríamos al siguiente punto, que es. Entonces el dictamen se baja. Se baja, sí, se baja. Continuando con el orden del día, el dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua solicita la modificación de su ley de ingresos para ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el apartado 6 dentro del numeral 11.11.1 de la tarifa denominada Cementerio Municipal y Servicios Funerarios. ¿Cómo era? Es modificar su ley de ingresos, es procedente, ellos están modificando lo que es el concepto de servicios de cremación, de la actual ley de ingresos, dice nicho espacio por persona 52 cumas, y lo están modificando a nicho con 4 espacios 66.33 cumas. En la reunión pasada ustedes valoraban que sí había un beneficio porque haciendo la conversión de manera individual era menor el costo que. Y el dictamen va en el sentido que es una modificación a la ley. Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración de los diputados presentes el contenido del dictamen que recae en la iniciativa con carácter de decreto, por medio del cual el honorable ayuntamiento del municipio de Chihuahua solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el apartado sexto dentro del numeral 11.11.1 de la tarifa denominada Cementerios Municipales y Servicios Funerarios. Los que estén con la afirmativa respecto al contenido del dictamen, favor de expresar su voto levantando la mano. Informo al presidente que se han manifestado 5 votos a favor respecto al contenido del dictamen. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto por el cual el Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el apartado 6 del numeral 11.11.1. de la tarifa denominada Cementerios Municipales y Servicios Funerarios. Dictamen número 34, diagonal 2017. Siguiente punto del orden del día, dictamen que recaía la iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual el Ayuntamiento de Municipio de López Grande solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017, a fin de reformar el capítulo 3 de los derechos numeral 8, inciso B, correspondiente al concepto del trámite de pasaporte mexicano. En la iniciativa 822, el dictamen número 36, el número 2017. Recuérdanos un poquito más, también este lo vimos la vez pasada. Sí, el dictamen va en sentido positivo, es igual que el anterior, es en cuanto a reformar su ley de ingresos en el apartado de la tarifa de derechos. Y ellos, por servicio, por trámite de pasaporte mexicano, cobraron 284.50. El dictamen está saliendo para que puedan cobrar 300 pesos por servicio, por trámite de pasaporte mexicano. Está valorado que existe un convenio de colaboración. La reunión pasada el diputado Vallejo no tenía todos los municipios, pero los municipios que se estuvieron verificando que si también cobraban algún trámite, el único es Nuevo Casagrandes en la zona y pegados a la frontera. En este caso Nicuárez, Ascensión, Traxel, Guadalupe, Ahumada, Janos, Casagrandes, Buenaventura y Galeana no tienen ningún trámite. Es el único Nuevo Casagrandes que tiene ese servicio donde beneficia a lo que es la comunidad a evitar gastos de traslados a la ciudad de Juárez o a... ¿Esto también incluye Casagrandes? Casagrandes. Sí, porque aparte que es el nuevo Casagrandes, sí, y Casagrandes. ¿Incluye Casagrandes? Sí, incluye Casagrandes. Y va en sentido positivo y es modificar la ley de ingresos de 284.50 que se cobra, que está actualmente a 300 pesos. Y ya con todo ahí. Por instrucciones de la presidencia, se pone en consideración de los diputados presentes el contenido del dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto por medio del cual el honorable ayuntamiento del municipio de Nuevo Casagrandes
solicite la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el capítulo 3 de los derechos numeral 8, inciso B, correspondiente al concepto de trámite de pasaporte mexicano. Los que estén por la afirmativa respecto al contenido del dictamen, por favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informa la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor respecto al contenido del dictamen. Gracias, señor diputado. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto, por la cual el Ayuntamiento del municipio de López Grande solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 a fin de reformar el capítulo 3 de los derechos número 8, inciso B, correspondiente al concepto de trámite de pasaporte mexicano. Es un punto del orden del día, dictamen que recae la iniciativa con carácter de decreto, por la cual el Ayuntamiento de Cusubiracho solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017, salvo en el apartado de derechos en lo relativo al cambio de uso de suelo y supervisión y autorización de obras de urbanización y en funcionamiento. Su iniciativa 843, dictamen número 2037, perdón, de 2017. Recuerda un poquito. A ver, todo aquí, este dictamen que a última hora la área técnica lo bajamos porque había información que no ha complementado el planteamiento. Son imprecisiones del contenido que ellos presentaron, donde están dejando de cobrar ciertos aspectos que ya se venían manejando, nada más modifican, pero están desolidando ese otro concepto. Entonces, ahorita no hay nada. Pero ya están solicitando ustedes la información. Ya se solicitó el municipio y están valorando con el alcalde si se espera a incluirlo en el proyecto de ley de ingresos para el siguiente año o presentan el alcance para perfecto, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, dictamen que recae la iniciativa con carácter de punto de acuerdo por el cual el Ayuntamiento del municipio de Juárez exhorta esta soberanía. Se reforma el artículo 1, fracción 6, inciso H del decreto número 249, diagonal 2015 del noveno periodo extraordinario relativo a la creación del fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua referente a la integración del comité técnico, iniciativa 814, dictamen número 35, diagonal 2017. Este también ya lo habíamos comentado, aquí usted nos ha hecho el comentario que ni siquiera los diputados tenían. No, a ver, somos, al principio cuando se creó todo este comité tenía 2 diputados, ahorita somos 4 los que estamos ahí, pero nada más uno como si voto que soy yo. Ahora les comento, el pasado 22 de septiembre tuvimos reunión en el comité en el cual estuvo presente el alcalde Armando Cavada y no se hizo comentario alguno de este tema. Nada, no hubo comentarios alguno. Aparte que yo creo que esto no recae en nosotros, recae en el Ejecutivo, ya que ellos fueron los que crearon este comité. Eso es lo que nos contaba la vez pasada. Así es. Aquí el dictamen va en, recae en un acuerdo. El primer acuerdo es que se da cuenta del exhorto emitido por el Ayuntamiento de Juárez a fin de que manifiesta la intención de iniciar en el sentido de que sea modificada la integración del comité técnico del fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua previsto en el decreto. En el primer acuerdo es que se da cuenta de lo que ellos están solicitando. El segundo acuerdo es que sea el iniciador, en este caso el Ayuntamiento de Juárez, con copia certificada del presente dictamen, que en los términos de lo dispuesto en los artículos 77, 93 fracción 32 y 64 fracción 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua corresponderá en su caso al Poder Ejecutivo de esta entidad iniciar o no el proceso legislativo tendiente a modificar el decreto de sindicato. Por eso, usted la presidencia se pone en consideración de los diputados presentes el contenido del dictamen que recae en la iniciativa con carácter de punto de acuerdo por el que el honorable ayuntamiento del municipio de Juárez exhorta a la soberanía, se reforma el artículo 1, fracción 6, inciso H del decreto número 949-2015, relativo a la creación del fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua, referente a la integración del comité técnico. Los que estén por la afirmativa respecto al contenido del dictamen, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra, respecto al contenido del dictamen. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del dictamen que recae en el sentido con carácter de punto de acuerdo por el que el Ayuntamiento del municipio de Juárez exhorta a esta soberanía se reforma el artículo 1, fracción 6, inciso H, del decreto número 949-2015 del noveno periodo extraordinario relativo a la creación del fideicomiso de puertos fronterizos de Chihuahua referente a la integración del comité técnico. Pasando
Al último punto de desahogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por eso, usted de la presidencia, pregunta a los integrantes de esta comisión si tienen algún asunto general. No. ¿Don Rubén? No. No hay asunto general a tratar. Muchas gracias, diputada secretaria. No viendo más asuntos que tratar, siendo las 10:07 del día que se actúa, se levanta la reunión.